Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos otra vez a mi canal. ¿Qué vamos a estar haciendo por aquí? Aquí tengo unas alitas picaditas y vamos a hacer lo que son unos... no vamos a decir espagueti porque no son espagueti. Como ustedes verán, son es la pasta lacito. Yo le digo lacito porque son en forma de lacito. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Esta pastita, vamos a prepararla. Y vamos a hacerla con alitas de pollo. Yo piqué las alitas de pollo. Primeramente tengo las manos limpiecitas, ok. Las alitas de pollo las piqué en dos pedazos. Como verán, las corté por ese lado y por acá para que entre lo que es el condimento. La vamos a sazonar. La voy a llevar a este sartén sazonadita con un poquito de aceite. La vamos a dorar. Aquí vamos a ponerle hervir la pasta. Vamos a prender la estufa para que la pasta empiece el agua empiece a hervir. Vamos a cambiar esto por acá. Eso no es para ahora. Ok. Vamos a sazonar la carne. Ok. Vamos a poner un poquito de aceite al sartén. Ok, vamos a utilizar pimientitos, cebolla y pimientos rojos y amarillos. Tengo aceituna, un sobrecito de sazón. Tengo lo que es sofrito, que está acabadito de hacer. Orégano, que le vamos a ponerle también. Ajinomoto, ajo en polvo y adobo. Estas son las cosas que le vamos a poner. Estas tres cosas son lo que le vamos a poner a la carne. Perdón, y estas cuatro porque le vamos a poner también a Ajinomoto. Ok, así que vamos a sazonar la carne. Vamos a ponerle adobo. Este adobo tiene pimienta, ok. Tiene pimienta y ajo. Ajito en polvo. Así que esto lo vamos a llevar al sartén con ese poquito de aceite y lo vamos a sofreír. Ya después que esté sofrito, le vamos a tirarle lo que es la cebolla y los pimientitos. Y vamos a cocinar lo que es la salsa, ¿ok? Así que ya vuelvo. Por aquí vamos a ponerle un poquito de orégano también. Y ahora sí que va para el sartén. Va la sartén. Y la vamos a estar cocinando poco a poco. ¿Ok? Así. Y vamos a poner la pasta cuando ya el agua casi empiece a hervir. Así que volvemos. Bueno, aquí vamos a poner la pasta. Allí. Y la carne, pues ya la tenemos, como ustedes ven, está cogiendo dos colorcitos. Ahora vamos a ponerle lo que es las cebollas y los pimientitos.
Vamos a buscar el sobrecito de sazón con culantro y achote. Vamos a ponerle el sofrito. Permítame un segundito. Perdón de los perdones, que pensé que le había puesto pausa. Aquí le puse las aceitunas, discúlpenme ustedes. Y vamos a ponerle ahora lo que es la salsa, ¿ok? Vamos a ponerle lo que es la salsa, que la tengo por aquí. Discúlpenme, mil veces disculpa. Miren, aquí está la salsa. Medio, bueno, le puse medio potecito de salsa. Yo creo que con eso, no sé. Vamos a ver. Así que. Y ahora vamos a dejarla. Okay. Vamos a taparla y la vamos a dejar ahí por espacio de 10 a 15 minutos, bien bajita, ok. Así que volvemos ya a la pasta. Vamos a chequearla también. Están duras, ok. Así que tenemos que esperar. Y esto vamos a bajarla y a taparla para que así se acabe de cocinar lo que es el pollo. Así que ahora sí vuelvo, ¿ok? Bueno, mi gente, aquí ya tenemos lo que es la pasta hervida. Vamos a colarla. Y después la vamos a llevar a la olla. La vamos a poner de regreso. Pues le vamos a poner por aquí, le vamos a poner la salsa con las alitas. Y la vamos a dejar como 5 minutos, ¿ok? Vamos a dejarla como 5 minutos. Vamos a prenderla. Y la vamos a dejar a fuego bajito. Ok. Fuego bajito. Le vamos a poner. Vamos a buscar el quesito. Aquí tengo queso parmesano. Puede ponerle todo el que guste. Ok. Vamos a voltear. Y también, por último, tengo una hojita de cilantrillo que también se la voy a agregar, ¿ok? Así que ya regreso.
Bueno, mi gente, aquí le quería enseñar que tengo un sobrecito de vegetal salad. Aquí tengo un poquito de vinagre con aceite. Aquí le voy a ponerle el vegetal salad, ¿ok? Y le voy a añadir lo que es un poquito de agua. Un poquito de agua, ¿ok? Lo vamos a mover. Y esto, pues se lo vamos a estar poniendo a lo que es esta ensaladita. Que es lo que vamos a comer. Y por aquí ya tengo la pasta, la voy a apagar. Miren. Aquí ya está la pasta. Así que vamos a servir. Ya regreso. Porque no puedo servirla. Vamos a ver si puedo servirla yo mismita aquí, pero bueno, vamos a ver. Bueno, por aquí. 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 Bueno, mi gente, aquí está mi pasta. Aquí está, como le digo, la ensalada. Ok. Así que esta es mi pasta. Espero que les haya gustado mi receta. Ok. Y espero que me den el dedito arriba y que se suscriban, ¿ok? Y los voy a ver en mi próximo video. Así que Dios me los bendiga. Hasta mi próximo video. Bye, bye. Vamos a probar. Divina. Bye, bye.